La posición del gobierno va a ser la de respeto a las instituciones y a los pactos internacionales, donde pertenecemos al sistema internacional como provincia y como nación. Esperaremos en lo operativo, esperaremos la comunicación oficial que debe venir a través del gobierno nacional al Poder Ejecutivo, y de ahí será girado al Poder Judicial para que los jueces, que son los que deciden quién está detenido, quién no está detenido y cuáles son las condiciones de detención, resuelvan respecto a esta petición de la Comisión Interamericana.